A 2.100 metros sobre el nivel del mar se encuentra ubicada la ciudad de Loja, que fue fundada en 1548 por el capitán Alonso de Mercadillo en el valle de Cuxibamba con el nombre de la Inmaculada Concepción de Loja. Una ciudad con grandes atractivos culturales, religiosos y turísticos que concita la presencia de visitantes del país y del mundo. Loja se caracteriza por ser una ciudad limpia y ordenada. Reconocimiento logrado a través del trabajo tesonero de los principales directivos de la Municipalidad del Cantón, presidida por el ingeniero Jorge Bailón Abad, quien en su plan de acción Loja para Todos ha contemplado un escenario denominado Loja Saludable, que abarca la ejecución del programa Gerencia Integral de Desechos Sólidos, que se inició con la sustitución de las bolsas de basura por la utilización de dos recipientes para la clasificación domiciliaria de los desechos sólidos. En el tanque de color verde se depositan todos los desperdicios que se pudren o biodegradables, es decir, residuos de verduras, comida, frutas, granos, etc. Mientras que en el de color negro se colocan los materiales que no se pudren o no degradables, como cartón, vidrio, botellas, entre otros. Para esta actividad es indispensable la participación ciudadana. Este programa de clasificación de domiciliaria de la basura consiste específicamente en clasificar la basura orgánica en un recipiente color verde estándar que el municipio mandó a elaborar, tanto recipientes verde para lo orgánico y recipiente negro para lo inorgánico, y tener como sitio de disposición final una planta de reciclaje municipal en donde se ha organizado a las personas que clandestinamente realizaban esta actividad dentro de la urbe, pues hemos creado el ambiente adecuado para que, con la estructura técnica adecuada, para que estas personas realicen la misma actividad pero bajo otras condiciones, bajo otra regulación, que les permita mejorar su calidad de vida y dignificar su trabajo. A través de las frecuencias y rutas establecidas, el municipio de Loja realiza la recolección de la basura, que es trasladada al relleno sanitario, ubicado en el sector suroccidental de la ciudad, barrio Chontacruz. Al ingreso, todos los vehículos son pesados en una báscula electrónica para controlar la generación diaria de basura, que hoy es de 100 toneladas. El material biodegradable es transportado hasta la planta de lombricultura, en donde es nuevamente reciclado, para luego ser depositado en los lechos a una altura de 1 a 1.50 metros. Posteriormente se coloca la lombriz roja californiana y se cubre con pasto seco o paja. Pasarán 6 meses para sacar el material listo, que es acumulado bajo techo para ser secado. Luego es cernido y colocado en un saco para el expendio como fertilizante. Este humus se lo produce a través de un sistema de lombricultura, que es netamente un abono orgánico que está a servicio de la comunidad y nos sirve al municipio como institución para generar áreas verdes, viveros, reforestación, forestación, etcétera, todo lo que permita purificar el ambiente. Los desechos no degradables son transportados a la planta de reciclaje y, de acuerdo a su conformación, son clasificados por personal capacitado. Estos residuos son almacenados para ser expendidos como materia prima. Disminuye la capacidad de carga hacia el relleno sanitario. El relleno sanitario le permite ampliar su vida útil. Contaminamos menos nuestro medio ambiente, porque al disminuir la capacidad de carga al relleno, pues definitivamente esto representa que todos estos productos los estamos reintegrando a actividades comerciales dentro de las principales fábricas del país para ser utilizados como materia prima base para la elaboración de otros productos. La basura que no es recuperable es depositada en el relleno sanitario. Y los materiales, tanto lo
orgánico como inorgánico que no admite una reutilización, pues es transportado directamente al relleno sanitario, que es el sitio de disposición final en donde tenemos tanto los controles de lixiviados, percolados y metanos que se generan de la descomposición, de un proceso de descomposición normal de basura. Este proyecto tiene un importante valor agregado, ya que es generador de nuevas fuentes de trabajo. Se reciclan los materiales, todo, incluso es una fuente de trabajo para uno, para no solo para mí, sino para muchos trabajadores aquí y trabajadoras también. Incluso por eso tenemos un buen sueldo, incluso tenemos los materiales necesarios para trabajar. Es una fuente de trabajo que en base a toda esta administración que ha venido desarrollándose, nos ha brindado fuentes de trabajo para muchas familias. Entonces, yo me siento muy contento al trabajar aquí. Los desechos biopeligrosos son recolectados por una cuadrilla especial de trabajadores en un vehículo exclusivo, en horarios diferentes, a partir de las 18 horas, todos los días, dependiendo del volumen y generación de desechos que exista en los hospitales, farmacias y centros médicos. Estos materiales son trasladados al relleno sanitario para ser tratados en celdas de seguridad y cubiertos con cal y tierra para luego de 6 meses quedar sin bacterias. Se prevé adquirir en los próximos meses un incinerador para su tratamiento. Como complemento al área social, el ayuntamiento local estableció junto a la planta de reciclaje una escuela municipal para educar a los hijos de las personas que laboran en este sitio. Hoy cuenta con 77 niños que se forman en 2 jornadas, de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. La actual administración municipal, consciente del aporte técnico y económico brindado por el Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica, DED, en la aplicación de este proyecto, colocó un rótulo de agradecimiento. Es así como el municipio de Loja, presidido por el ingeniero Jorge Bailón Abad, mantiene desde 1999 un importante proyecto que intenta al máximo evitar la contaminación ambiental. Administración 2005-2009.